agradecimiento a todos los que han participado en la Noche de los Museos, ya tanto a los artistas como a los espacios museísticos y al público en general, que ha tenido una concurrencia masiva en toda la provincia. Y bueno, esto es un gesto de reconocimiento, invitándolos y convocándolos para una próxima instancia que va a ser en el año 2018, porque la idea nuestra desde la Secretaría de Cultura y la Dirección Provincial de Museos es que quede instalada la Noche de los Museos como una fecha dentro del calendario, para que las familias puedan ya agendarla, poder programar esta actividad y estas visitas a las diferentes propuestas en la Noche de los Museos, y también para los artistas y aquellos turistas que circulen por la provincia que tienen esta propuesta para poder disfrutar. Es una fiesta que, como recién decíamos, todo esto comenzó solamente con los espacios culturales para atraer al público, pero esto se fue sumando año a año, fue creciendo, y hoy la propuesta tiene que ver con los espacios culturales, con los comercios, con propuestas comerciales también, y que tiene que ver con nuestra cultura, con la gastronomía, con la forma de vida que tenemos, con nuestra vestimenta, con nuestra historia, con nuestra música y nuestra pintura. En todas sus expresiones la cultura tiene que ver con nosotros. Somos una población pluricultural que tiene que ver con todas las culturas que conformaron esta comunidad. Así que el balance es muy positivo, ha crecido muchísimo en relación al año pasado y esperemos que siga creciendo. Estoy contenta porque, bueno, es una iniciativa nueva sobre la que hay que trabajar mucho en los años venideros. Y bueno, hay que apoyar, hay que acompañar al museo, a la cultura, y que bueno, todos puedan intervenir en esta Noche de los Museos para que siga creciendo. Que se sigan sumando, ¿no? Nuevos artistas, nuevas camadas que vienen, y seamos muchos más. En sí, esta actividad no se llevaría adelante sin ellos, ¿no? O sea, sin los artistas, que ellos son los protagonistas de esta actividad. Por lo tanto, bueno, el reconocimiento surge por su talento, por su predisposición, propuestas y, bueno, llevar adelante esta noche, esa noche que es la Noche de los Museos. Bueno, ellos trabajaron y hicieron de que el público esté disfrutando de algo diferente de todas las noches, o bueno, de un fin de semana diferente. La colaboración de los espacios como ser Cámara de Comercio, invitando a los comercios a adherirse a esta actividad, a sumarse, los centros culturales, casas culturales, museos privados, bueno, todos estos espacios que aportaron esa noche para que la gente y los artistas pudiesen estar participando y disfrutando el público, ¿no?, de ellos.